Bueno, y queridos Radio Escuchas de Radio Minga, y estamos en un programa especial. Nos están siguiendo obviamente en directo desde nuestro canal de Facebook de la Universidad Popular del Buen Vivir. Y estamos aquí igualmente en una radio parlante en la Plaza Foch. Así que estamos hoy en día un día especial porque se está haciendo, como ustedes verán en imágenes en la cámara, se está haciendo una operación urbana especial aquí en la Plaza Foch. Están vecinos, gente ligada a los comerciantes. Eh, están aquí haciendo una intervención que le han llamado una operación urbana sostenible. Y estamos con nuestra invitada. Mucho gusto de recibirte. ¿Puedes presentarte, por favor? Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es, es Isabel Morillo. Y, y estoy aquí. Cuéntanos un poco qué está pasando aquí justamente en. Bueno, hoy día hemos convocado a la comunidad y a varios vecinos de esta calle, de la calle Foch, alrededor de la, de la, de la plaza del Quinde, justamente para trabajar en esta intervención eh, para poder arreglar eh, la calle y tenerla de la manera que nos gustaría, ¿no? limpia, eh, con espacios de estancia. Eh, estamos aquí trabajando de la mano con la Universidad Central. Hay 47 chicos que están armando mobiliario urbano con material reciclado, con pallets específicamente, y también con otro equipo en eh, donde nos están ayudando con una intervención con figuras geométricas para armar un domo en el otro eh, espacio de la plaza. Asimismo, hemos eh, trabajado en el arbolado a lo largo de las aceras de la, de la Reina Victoria y de la Foch, justamente eh, con el tipo de. De, de vegetación que, que es óptima y que eh, la comunidad quiere. ¿no? Cuéntanos un poco, ¿esto, esto es un proyecto que, que nace para qué sector exactamente? ¿Va a ser toda la Plaza Fosch que va a ser intervenida? ¿De dónde a dónde se piensa justamente trabajar? Bueno, nosotros en este momento estamos trabajando en, en, en esta calle como un prototipo, ¿no? Es, es algo que queremos que se vaya replicando y justamente hacemos este llamado a la comunidad, a la gente de aquí de, del sector de la Mariscal, justamente para que se unan, eh, vean cuál es eh, el cambio que se quiere dar, cómo queremos que se intervenga a nivel de espacio público y eh, que justamente trabajemos de la mano, que cuenten con nuestro apoyo para poder dar este giro y este cambio eh, en, los diferent, en las diferentes calles. Y nos, nos puedes presentar, nosotros vimos cuando estuvimos en, en las oficinas, aquí que tienen una oficina justo al lado de la Plaza Foch, habían como varios ejes que se habían definido de trabajo. ¿Nos puedes contar un poco cuáles son esos ejes de trabajo, más o menos? Claro que sí. Para empezar, bueno, nosotros hemos eh, hemos definido un polígono, justamente para intervenir eh, por motivo de hábitat, ¿no? Para empezar, que es justamente desde la desde la calle Cordero hasta la Wilson y desde la des, justamente desde la Amazonas hasta la 6 de diciembre. ¿Por qué? Porque este es un espacio un poco más pequeño, justamente donde tenemos eh, comunidad, donde hay edificios, donde habita gente aún aquí dentro de la zona. Y eh, este sería eh, el ejemplo eh, de la intervención que queremos presentar y que queremos que se replique a lo largo eh, de la mariscal, el resto de la mariscal. Y bueno, a futuro, si diferentes barrios quieren sumarse, quieren contar con este apoyo, pues estamos muy gustosos de hacerlo y darles la mano. Justamente nosotros siempre que, que venimos aquí a la Mariscal tenemos esa imagen de que este es un espacio comercial, ¿no? Y tú me estás hablando justamente ahora también de vecinos sí. que viven aquí. Eh, ¿Quién está exactamente trabajando ahora en los diferentes espacios que vemos atrás? Porque vemos que están haciendo una escultura ahí con, con algunos elementos reciclados, aquí hay comerciantes, por el otro lado gente con, construyendo cuestiones de madera. Cuéntanos un poco quién está exactamente trabajando. Bueno, tenemos el apoyo de la Universidad Central, eh, justamente aquí con el eh, ensamblaje, eh, con figuras geométricas que la, las están haciendo con armadores y que va eh, a estar sobre este cuadrante, ¿no? Y también eh, en el otro lado con eh, otro grupo de estudiantes que están armando el mobiliario. Pero todos son de la Universidad Central. La Universidad Central. Los que están aquí eh, con estos talleres y, lógicamente, la comunidad eh, que se ha sumado para, para arreglar este espacio. La Operación Urbana Sostenible, la Mariscal, Opus, que es justamente nuestro equipo de trabajo. Y eh, varias personas que se han sumado y que han querido participar en esta, en esta pequeña feria, ¿no? Operación Urbana Sostenible, ¿por qué ese nombre? ¿Qué, ¿Qué significa para ustedes ese nombre? Bueno, para nosotros es realmente eh, trabajar en, en diferentes ejes ¿no? eh, que tienen mucho que ver con, con el mejoramiento de, de la parte urbana eh, para involucrar a la gente con intervenciones. Eh, sociales, es toda una operación que, 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 que tiene varios ejes y que se van ligando para poder llegar a ser ciudad y la uh -huh. ciudad que uno quiere eh, tener, ¿no? O sea, trabajar de la mano y trabajar en, en este pequeño laboratorio, porque nada es, es como nosotros lo, lo vemos, lo decimos, sino que trabajamos de la mano con la comunidad y así eh, vemos si las propuestas y si los proyectos son efectivos y si son dables y. Si eh, son esos los que deben permanecer o no. Y justamente nos hablas de varios ejes, ¿no? ¿Cuáles son más o menos los ejes? Ustedes tienen ahí al fondo de su oficina como un, un tablero con, con ejes, ahí más o menos. ¿Cuáles son los que están trabajando? Así es, tenemos eh, un eje de seguridad. Ajá. ¿no? Eh, es un eje muy un, importante acá, ¿no es cierto? Sumamente importante, justamente este inició el año pasado, eh, justamente por iniciativa de la, de la gente de aquí, de la, de la zona, de la comunidad. Eh, empezaron a intervenir a lo largo de las, de las calles, eh, en la tarde más que nada, cuando había mayor problema. Eh, de cierto modo ha bajado eh, este, esta percepción de inseguridad que había aquí, eh, uh -huh. a lo largo de las, de las aceras, en, eh, en este perímetro. ¿no? Ha bajado a fruto eh, de estas intervenciones que ustedes han estado haciendo. Así es, porque eh, se trabaja con, con seguridad privada. ¿No? Anteriormente habían personas que eh, se ubicaban en la calle, te cobraban cualquier monto y también eh, no sabías si efectivamente te cuidaban el carro o no. Hoy por hoy están trabajando con una compañía eh, privada y es algo, eh, algo más seguro y tú puedes evidenciarlos porque están con su, unif con su uniforme y, y sabes a dónde, hacia dónde ir. ¿Y qué otro tipo de ejes están trabajando? Tenemos eh, el de el de ambiente, en donde justamente eh, también lideramos el tema de incorporar eh, eh, árboles dentro de la zona, hay muchos eh, espacios eh, vacíos en donde no habían árboles y justamente pensábamos que es óptimo cambiar en cierto punto eh, el arbolado, ¿no? eh, trabajar con la gente y ver que ellos deben y hacerles entender que tienen que apropiarse de sus árboles que es parte de, de su frente y que es eh, es trabajo de cada uno eh, el día de hoy según por, entendí iban a estar no poniendo árboles eh, de hecho eso es algo que, no. que hicimos justamente ahora tenemos arupos a lo largo de toda la, la calle Foch eh, en su momento veremos eh, en un futuro que eh, la gente va a querer venir acá porque es el momento en que florecen estos arupos aquí en la Ajá. en la calle no justamente esa es la esa es la idea y eh, también tenemos un eh, un, un proyecto en donde hemos eh, construido un huerto comunitario Este está ubicado en la Washington y el Piano Paes justamente Ajá. para dar talleres a la comunidad y enseñarles cómo eh, sembrar un arbolito, cómo cuidarlo, cómo eh, tener un huerto con, 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 eh, donde puedes sembrar eh, lechuga, tomate que bueno te puede servir para tu día a día ¿Dónde no. vive más o menos aquí la gente? Cuando tú dices los vecinos de aquí, ¿dónde vive más o menos? ¿En, bueno, en la verdad, parte? aunque no creas, en ese edificio de acá, en la Reina Victoria, ahí hay vecinos. En la Wilson hay un, hay, hay un, un condominio donde también hay eh, personas que, que, que habitan aquí. Las Torres del Magro, hay cientos de personas que viven en ese, en ese edificio, justamente en la Cordero, eh, un poquito más hacia el occidente tenemos el edificio Valdivia, el edificio Gabriela Mistral. Tenemos el edificio Amazonas, acá en la, en la Calama tenemos algunos, eh, incluso algunas casas. ¿no? Entonces, bueno, el objetivo no es solo trabajar con las personas que habitan aquí dentro de este polígono, pero dentro de toda la zona de la Mariscal. A su vez también se han, se han sumado algunas personas eh, de la tercera edad que se ven interesadas ah. y que tienen eh, un grupo ¿no? y que nos han visitado y con quienes queremos trabajar de la mano en diferentes talleres tenemos otro eje que también lo quiero mencionar el eje social con quien vamos a trabajar en diferentes propuestas dentro de la mariscal para eh, que la gente tenga una casa comunitaria y que ellos puedan llegar y, y tener diferentes talleres y actividades que realmente se pueda hacer eh, trabajos en conjunto con el vecino y que bueno comencemos nuevamente a tejer esta malla social y que tengamos una vida de, de barrio como se la tenía antes, ¿no? y que tengas un espacio de encuentro y de estancia eh, junto a las personas que, que habitan aquí alrededor. Igualmente, si tengo entendido, están los, los comerciantes ¿no? también de la plaza que están implicados en, en el proceso, no, no solo los justamente, vecinos. Justamente, no, no solamente los vecinos, justamente las personas que también tienen locales comerciales y que habitan. O sea, si no trabajamos de la mano, estamos perdidos. Muy y, bien. No uh -huh. sé si es que algo más que, que te interesaría que oigan los radioescuchas para la presentación. Igual vamos a seguir, para que sepan todos los radioescuchas, ¿no? vamos a seguir durante todo este programa invitando gente, igual vecinos, de los comerciantes, de la gente que está de la Universidad Central. Eh, vamos a ir profundizando los temas, pero no sé si es que hay alguna cuestión en particular que te, que te interese compartir justamente contra, bueno, con sí. la gente que nos está escuchando. Eh, y justamente eh, invitarles a todos a que vengan y nos visiten en la oficina comunitaria que está ubicada en la Foch y Reina Victoria. Uh -huh. Es eh, un lugar en donde nosotros les, les exponemos el proyecto, ¿no? eh, les enseñamos eh, cuáles son las iniciativas que tenemos, el por qué estamos de aquí, justamente porque queremos, eh, creemos que eh, podemos hacer ciudad y que eh, si se involucran y si la comunidad participa, eh, es, eh, la, las cosas son dables. Y eh, bueno, después de, de eso, que normalmente tenemos estas estas reuniones los días miércoles a las 5, posterior nos reunimos en la pizzería, no sé, que está al es final, ¿no? sí, justamente. Ajá. Y eh, bueno, tenemos un espacio donde podemos compartir y, y dialogar de otra manera, ¿no? O sea, no es lo mismo eh, estar en un espacio cerrado, eh, escuchando y tener después la libertad de compartir y, y, y no sé... Presentar propuestas y. Y eso es todos los miércoles, ¿no? Todos los días miércoles, así es. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. ¿5 de la tarde y a los y miércoles? Posteriormente y posteriormente, en la pizzería, no sé. Listo. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos los radioscuchas, están invitados a venir a compartir esta experiencia. Es una experiencia que además está dándose en el contexto de. Ustedes ya saben, esta conferencia que se va a dar aquí en Quito en el mes de octubre, que es la conferencia de Hábitat 3, una conferencia que es una conferencia, si mal no recuerdo, cada 10 o 20 años se hace. Eh, la 20. conferencia de Bitras cada 20 años, Habitat 3, es una conferencia oficial de la ONU, entonces van a estar actores mundiales reflexionando en torno a la cuestión del hábitat y justamente que es un lugar alternativo, porque a veces estas cuestiones institucionales de la ONU, como ya sabemos, tienen sus límite, límites, el ciudadano le cuesta mucho integrarse a esas discusiones, así que estamos viendo cómo experiencias diferentes que surgen. Desde la gente, desde los vecinos, desde los comerciantes, desde, sobre todo en, una, en un lugar tan emblemático como la Plaza Foch. Entonces les invitamos a todos a acercarse aquí a, al local de Opus, de la Operación Urbana Sostenible, que es justo aquí en la Plaza Foch, un poquito yéndose a la Juan Lumera, y al frente está la pizzería. Eh, ¿Cómo se llamaba la pizzería? ¿Nos decías? No sé. La, pizzería, la pizzería no, no sé. sé. Eh, <laughs> eso, los miércoles a las 5 de la tarde les invitamos a que se acerquen, y ahora les dejamos con una pequeña canción, igualmente. De Bob Marley, la primera acción que habíamos puesto, una, una segunda canción de él, que se llama Get Up Stand Up, justamente para llamarle a la gente que se levante, que venga y que venga a ayudar un poco a transformar esta ciudad que siempre ha sido construida por los intereses económicos de algunas empresas inmobiliarias, cuando en realidad tiene que ser una construcción democrática con la gente incluida en este proceso. Así que les invitamos, levántense y vengan aquí, y es justamente el mensaje de esta canción de Bob Marley, Get Up Stand Up. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Up the pipe, preacher. Man, don't tell me heaven is on the dear. I know you don't know what life is really worth, it's a Querido Radio Escuchas, seguimos con, con este programa especial que estamos desde la Plaza Foch. Eh, estamos con una siguiendo lo que se ha llamado una operación urbana sostenible, es una operación en la que están actuando diferentes actores del barrio, vecinos, gente que vive aquí, los comerciantes, se han hecho varios enlaces igualmente para la seguridad de esta zona, como nos contaban antes, pero es un proceso mucho más profundo y tenemos un invitado que justamente está aquí para contarnos un poco más de cómo surgió esta, esta operación, de cuál es el, el, la, la perspectiva que se tiene para esto. No sé si te puedes presentar justamente para nuestros radio escuchas. Como no, mi nombre es Gustavo Terán, eh, soy un miembro activo de la comunidad desde hace 11 años. De aquí de la comunidad de la, sí, de la Mariscal. Es fecha en la que empezamos realmente con el tema de la Plaza Foch y todo el tiempo he estado en el movimiento comunitario. La operación urbana nace de, del requerimiento que tiene la sociedad civil de organizarse y de, de transformar su ambiente. ¿no? Hemos visto en los años... Que en la Mariscal se han ido degradando las cosas, más allá de que se han hecho algunas obras de infraestructura, como el tema de soterramiento, pero realmente sentimos que no es el barrio que queremos. Entonces, eh, nos hemos cansado de solicitar a las autoridades de intervención, nos hemos cansado mediante cartas, mediante oficios, mediante reuniones, y finalmente, como comunidad, entendimos que la única manera de hacer una transformación sustantiva de nuestro barrio es tomando las decisiones y tomando las acciones sobre nuestro, sobre nuestro barrio, en nuestras manos. ¿Desde hace cuánto tiempo que existe organización aquí más o menos en el barrio? Desde siempre, realmente desde siempre hemos estado organizados, unas veces más unidos, otras veces más divididos, eh, pero siempre hemos sido víctima un poco de este tema de, del separatismo que se promueve desde ciertas instancias, que lo que procura es precisamente la... La, el mantener el poder, ¿no? Entonces ahora entendimos que la Me única forma. Que distancias institucionales, como siempre, ¿no? Así es, así es. Siempre el, el lema este de divide y vencerás creo que es el que aplica, y aquí en la Mariscal nos ha, nos ha tocado también por largo rato este tema de división. Pero creo que finalmente ahora estamos en un movimiento que no, que no, que no va a tener forma de revertirse y es un movimiento comunitario, de vecinos, residentes. Eh, negocios formales, ciudadanos, grupos sociales que se unen y dicen: Bueno, vamos a hacer de esto un prototipo, un prototipo del, del tipo de barrio y del tipo de convivencia que queremos para, para nuestra ciudad, para nuestros hijos. Y a propósito también del tema del hábitat que se acerca, ¿no es cierto? Entonces queremos dar un Há ejemplo. Tres, ¿no? la, conferencia la, estábamos hablando, ¿no? la, la conferencia, en la cual queremos hacer una exposición realmente sustantiva, que la gente vea y ve una, una transformación real del barrio, una serie de ejes. Que bueno, ya estuvo Isabel comentando algunos de ellos, pero es una transformación que se va a ver y que los quiteños van a poder evidenciar en dos meses y medio qué es lo que nos falta de acción. ¿Ustedes para Hábitat 3 justamente tienen un espacio, acceso a algún momento a ser escuchados ahí adentro? Correcto, básicamente lo que hicimos fue postular nuestro proyecto de operación urbana a, ante la ONU. Y fuimos escogidos dentro de los proyectos que se van a exponer en este, en este en esta evento promovido por la ONU. Entonces, o estamos sea, dentro, escogidos entre varios proyectos. ¿Sabes desde, que de Ecuador hay otros, por ejemplo? Que sí, de, hay más o menos 150 proyectos presentados ¿Ya? a nivel mundial. De los 150 proyectos, 23 tuvieron calificación directa Sabemos a nivel mundial. Están, así es. Ajá. Entonces, nuestro proyecto eh, creemos que va a ser de los más relevantes que se presenten aquí. Eh, respetamos obviamente las postulaciones de otros proyectos de otros países, pero confiamos en que vamos a quedar muy bien como Ecuador con nuestro proyecto. Qué bien, y, y justamente tú, tú nos contabas de toda una historia larga de trayectoria, ¿no es cierto? En concreto, esta operación de Opus, ¿cómo surgió? ¿Fue, fue encuentro entre varias gente? ¿Fue la coyuntura de Hábitat 3? ¿Cómo fue en concreto esto de de Opus, ¿cómo surgió? Yo te diría que el, que el origen está realmente muchos años atrás, ¿no? Eh, la unión de una serie de vecinos con una serie de pensamientos, los deseos, la falta de respuestas a esos deseos y no encontrar los caminos. Entonces, te diría que es, de, es de la conclusión de una serie de iniciativas a lo largo del tiempo que se plasmaron gracias a, a la decisión que tuvimos de dejar de hacer las cosas simplemente con cartas y pasar a actuar. Diría que... Que el inicio de las acciones empieza en noviembre del año anterior, cuando empezamos a tomarnos las casas abandonadas y se generó ya un movimiento, se unieron ¿Cómo, técnicos. ¿Cómo fue eso de, de las casas abandonadas? ¿Por qué tomarse casas abandonadas? ¿Cuál era el problema con eso? Hay, hay muchas, primero que nada, casas abandonadas aquí en la Mariscal. Sí, están contabilizadas más de 20 casas abandonadas. Estas casas normalmente están siendo ocupadas por delincuentes, vendedores de droga. Entonces, realmente vivíamos con la delincuencia de día y de noche. Ellos no salían del barrio para ir a dormir, sino permanecían aquí. Entonces la decisión fue entrar, sabíamos que entrábamos a predios privados, que seguramente muchas de estas propiedades tienen dueños que no se han interesado por sus propiedades por 15, 14, 12 años. Entonces dijimos que lo legítimo era poder entrar y, y, y que la ciudadanía... Se apropia de esos espacios con fines nobles. ¿no? Ahora estaban siendo usa, usados por la delincuencia, entonces creíamos que era un derecho. ¿Y no, no fue muy tenso justamente enfrentar esos? Porque me imagino que no ser espacios muy simples, ¿no? con mucha atención. Bueno, efectivamente, al inicio era un poco complejo porque eh, la policía no sabía si debía apoyarnos o no, eh, el Ministerio del Interior no sabía cómo actuar, nos decían que estábamos violentando un derecho. Efectivamente, sabíamos que estábamos violentando un derecho que es el derecho a la propiedad privada, pero teníamos muy claro que por sobre el derecho a la propiedad privada está el derecho de, de una convivencia tranquila y de poder recuperar esos espacios con fines nobles. Finalmente entendieron un poco el proceso, se logró que la primera casa que nos... Que nos tomamos eh, sea convertida en una UPC, se hizo en un tiempo récord. ¿Dónde Tres, queda eso más o menos? Está en el Parque Gabriela Mistral, aquí ya. en la entrada la Mariscal, ah, la UPC, detrás de las Torres ya. de Almagro. Esa UPC eh, fue una, la primera casa que nos tomamos. Eh, el Ministerio contribuyó, obviamente nos dijo que se podía poner la UPC, hicimos una minga comunitaria y, y en 10 días tuvimos listo el, el local con, con apoyo de la comunidad, pusimos toda la inversión para hacer el, la UPC. Entonces, eso nos dio ya, diriam, diríamos, el, el inicio de este nuevo movimiento de que haciendo, vamos a lograr el cambio que o sea, queremos. Partió de eso de las casas, digamos. Sí, y en ese momento no había ni siquiera pensar la coyuntura de Hábitat 3 ni nada, o sea, no, era, no, no, era no. una necesidad no. del barrio de ir y sanear esos espacios. Correcto, era una acción, eh, digamos, reactiva ante la situación de la delincuencia, pero esto nos llevó a sentarnos luego a pensar en cómo seguimos con los temas. Entonces se incorporaron guardias de seguridad privada en el espacio público que ahora mismo vigilan. Eh, varias cuadras de alrededor de la plaza y después dijimos no basta con solucionar o mejorar el tema de seguridad, sino que tenemos que atacar a otra serie de ejes que son importantes porque si no hay el equilibrio y el trabajo en múltiples ejes, realmente no haces nada, no es sustentable en el tiempo. La sustentabilidad viene de trabajar en una serie de ejes de manera coordinada y eso es un poco lo que planteamos desde Opus, trabajar en lo social, en lo económico, en lo ambiental, buscando por sobre todas las cosas una armonía en este espacio. ¿Y quién está más o menos en Opus? Porque suena así un nombre medio raro. ¿Quién está exactamente? ¿Quién conforma? Bueno, opus? estamos en la cabeza de la comunidad mariscaleña, tenemos un grupo importante de, de representantes de aquí de la comunidad mariscaleña, están va, eh, varios representantes de residentes, está la asociación de hoteleros, eh, se unió a nosotros la universidad central, eh, después se unió la embajada de Hungría, está Quito Turismo, la vicealcaldesa. Eh, se han ido sumando instituciones de seguridad como el Ministerio del Interior, como la Policía Nacional. Entonces, digamos, hay una serie de instituciones diversas que conforman ahora a Opus, han firmado sus eh, documentos de adhesión a nuestro, a nuestro proyecto y cada vez se va haciendo esto, esto una bola realmente. ¿no? Cada, vez, cada semana recibimos nuevos actores dentro de Opus. Opus, el rato que se creó fue aprovechando la coyuntura de Hábitat 3, dijeron aprovechemos eso y de ahí que siga de largo o cómo fue exacto, o ya existía un poco no, antes. No, realmente lo estábamos construyendo, se Ajá. presentó la coyuntura de, de Hábitat, dijimos creemos que es un proyecto que vale la pena, lo presentamos realmente con la expectativa sí, de, de conseguir ser calificados por la ONU, tema que pasó, pero más allá del, del hábitat, creemos que es un proyecto de construcción de ciudad y de ciudadanía en el mediano y en el largo plazo. Y justamente, ¿nos puedes contar un poco cuáles son los ejes de esta construcción? Nosotros vimos ahí en la oficina de Opus que hay como unos ejes ahí pintados en tiza, en la pared. Cuéntanos un poco de, de qué se trata, de qué, de qué hablan estos ejes. Bueno, básicamente creemos que tenemos que trabajar en lo social, en lo ambiental, en lo económico. Y ahí viene eh, lo, soste lo viene sostenible, ¿no? La lo sostenible, sostenible, ¿no es cierto? Si hablamos de cosas más específicas, está el tema de seguridad, donde hay una serie de acciones específicas para seguir mejorando la seguridad. Después tienes el eje de agricultura eh, urbana, entonces pensamos en que los barrios tienen que ser verdes, que tenemos que convertir a los ciudadanos en agentes de cambio para hacer que nuestras ciudades, nuestras casas, cada espacio que tengamos sea un espacio verde, entonces hay una serie de acciones también. Empezando. ¿Qué tipo de acciones más o menos? Por ejemplo, tiene ahí, ahí tienes la construcción de un huerto urbano ya está que hayan algo hecho sobre está construido un 90% el huerto ¿En dónde, en dónde es está en la Washington y Páez es, es un huerto que tiene eh, siembra en, en espacio abierto también en, en vivero y también va a haber cultivo de setas entonces, ya. la idea es ahí tener, y estamos en ese proceso de construcción de una sala de capacitación para que los ciudadanos puedan asistir ahí y en vivo aprender a, a sembrar, a cultivar, o sea, a construir. plantitas. como para que de aquí, de este corazón de la Mariscal, Pompea, todo quito unas alternativas. Correcto, sea un, sea un semisero, no Este es un prototipo, ya. no es muy grande, tiene alrededor de 180 metros, pero creemos que ya nos sirve para evidenciar cómo deberían ser las ciudades en este ámbito en el futuro. Después tienes un eje social que es muy importante, creemos que hay que reconstruir el tejido social en la Mariscal. Entonces hemos conseguido otra de las casas que nos tomamos de estas veintitantas abandonadas que nos va a ser eh, entregada en comodato a la comunidad mariscaleña para convertir eh, ese espacio en nuestra casa comunal en la Casa de Servicios Sociales, donde vamos a tener una serie de cosas gratuitas, cursos, charlas, capacitaciones. ¿Y ¿Ha existido alguna vez en la Mariscal una casa comunal o es la primera vez en la historia? Desde de la que Mariscal, yo estoy, no, no recuerdo. Seguramente en el pasado, como es un barrio que tiene tanto tiempo, probablemente haya existido, pero desde que yo estoy 11 años y tengo referencia probablemente de unos 15, 18 años de, de gente cercana, no ha habido una casa comunal. Entonces sería la primera vez en la que tenemos esta oportunidad ¿Crees? de reconstruir el, el tejido social. Eh, ya tenemos adherencias de una serie de profesionales de instituciones que van a dar charlas gratuitas, como el tema de, de clases de yoga, clases de karate, va a haber un, un gimnasio, vamos a tener eh, consultoría legal, y así se siguen sumando profesionales para poder reconstituir esto que es lo más importante, creo yo. Después hay un eje de validación de las acciones, todas las cosas que hacemos en, en Opus tienen que ser vali validadas por, por la ciudadanía, es decir, uh -huh. tiene que haber una una suerte de confirmación democrática y para eso estamos desarrollando una serie de apps. Eh, básicamente son apps que permiten las denuncias de la ciudadanía de cualquier tema, es decir, mañana tienes un problema de seguridad, lo denuncias a través de esta página, esta es una página abierta, todo el mundo puede entrar. Y el segundo eje importante es el voto ciudadano. Queremos que cada una de estas acciones sean votadas por los residentes, por los visitantes, por los turistas, de manera que tengamos la validación de que esas acciones realmente tienen respaldo comunitario. Eh, hay ¿Y otra, esto, por ejemplo, lo han estado aplicando, o sea, estos ejes, por ejemplo, se construyeron con la gente, ¿quién los construyó exactamente? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, hay un grupo líder ejes? que encabeza el proyecto y lo que hacemos es cada semana convocar a toda la ciudadanía del, del área de intervención y, y no del área de intervención, digamos, de otros espacios de la Mariscal y cada miércoles tenemos una reunión en la cual explicamos el proyecto y, y cada uno decide si, si adherirse o no. Al momento tenemos eh, ya un, un porcentaje elevado de adhesiones y sobre todo lo importante es que el nivel de aceptación de las cosas que estamos haciendo, de acuerdo a la última estadística, está en alrededor del 95% en promedio de todas las acciones que hemos planteado. Entonces, de puede de, ser de que, la gente que, que ha estado participando. Correcto. 5% está de acuerdo. Correcto. Con bien. Entonces están correctos, eh, de acuerdo con el tema del huerto urbano, de resembrar, de cambiar el, 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 la fisonomía arquitectónica, de tomarnos del espacio, de convertirlo esto en un centro cultural. Eh, de hacer arte en las calles, de tener fachadas murales, de tener eh, fachadas verdes, entonces la gente obviamente se suma porque todos los objetivos que proponemos son objetivos que van con las tendencias mundiales y con lo que pensamos que debería ser el buen vivir en las ciudades. Y tú en lo, lo profundo, ¿cómo, ¿cómo entiendes que haya tenido que ser por un momento la gente que por sí sola autoorganizada y hecho esto, ¿cómo entiendes que para ti cuál es la dinámica de cómo se construye la ciudad? Se construye con sin la gente, porque es que la gente en algún momento tuvo que decir como que ya basta y nos organizamos. ¿Cómo estás viendo tú la construcción en general de la ciudad? Lo que pasa es que yo creo que cada vez los espacios para la ciudadanía se van cerrando. Me da la impresión de que los funcionarios públicos o a quienes elegimos para que cumplan con mandatos se pierden cuando llegan al poder y cambian completamente la visión de servicio y la visión de participación de la ciudadanía por una visión eh, autoritaria y a veces tirana. Entonces creo que esto es el resultado de que no tenemos realmente modelos de gobernanza desde la ciudadanía, sino más bien estamos sometidos a las decisiones de autoridades, mal llamadas autoridades, de funcionarios públicos que deciden cosas por nosotros, deciden cómo queremos vivir, deciden cómo queremos movilizarnos, deciden cómo queremos que sea la convivencia ciudadana. Entonces, esta es la respuesta y creemos que es un modelo que va a dar respuesta precisamente a ese, a ese tipo de gobernanza que es la que yo creo que no queremos. Queremos lo contrario, queremos participar, ser partícipes, tomar decisiones desde el conocimiento de nuestros espacios, de nuestras necesidades. Y no simplemente gestores o, de cierta forma, digamos, eh, eh, las víctimas de las políticas públicas sin haber participado. Y, y justamente, o sea, digamos que esto me imagino que debe haber interpelado a la alcaldía, ¿no es cierto? ¿Han tenido ustedes alguna vez algún diálogo, algún contacto o simplemente la alcaldía se ha hecho como si no pasa nada aquí? Bueno, hemos tratado de llegar, porque este obviamente es un movimiento abierto, aquí no estamos cerrados al diálogo, hemos, le hemos cursado una invitación al alcalde. Hemos cursado invitaciones a varias de las empresas vinculadas a la, a la alcaldía eh, y lamentablemente no hemos tenido todavía respuesta del, del alcalde. Estamos a dos meses y una semana del hábitat. Y ¿No han tenido eh, ninguna respuesta? De no, no, no hay, no o sea, no hay respuesta ni, ni presencial que le hemos pedido que venga a oír de nuestro proyecto, ni tampoco respuesta escrita a las comunicaciones que le hemos eh, hecho llegar a propósito del hábitat. Entonces, por el momento es la ciudadanía que se ha organizado todo lo que está haciendo aquí. ¿Es a través de redes que se han generado? Sí, la ciudadanía, te digo, están algunas. Por ejemplo, Quito Turismo es una empresa adherida a nosotros, está trabajando con nosotros. Eh, hay instituciones desde, la, desde el gobierno central, como el Ministerio de Interior, la Policía Nacional, que están apoyando. La empresa pública de vivienda también está con nosotros. Entonces, hay algunas instituciones, pero creo que el fundamental debería ser que el alcalde esté preocupado de este movimiento, porque es una. Una respuesta a la inacción municipal sobre todas las cosas. Entonces, creemos que él debería darse cuenta de que esto no es un modelo anárquico ni nada por el estilo, sino es una decisión: es una decisión de autogobernarnos sin violentar eh, el marco jurídico, sino procurando que las cosas se hagan. Analizábamos aquí, vemos que en Quito el, el presupuesto comprometido para los proyectos de movilidad de, de la ciudad en los próximos años va a ocupar el 70% del presupuesto municipal. Entonces, ¿cuál va a ser la real participación que tengan los barrios dentro del presupuesto en el futuro? Realmente es un tema que nos preocupa y sobre eso hay que encontrar salidas o alternativas. Bueno, y es justamente un tema que se está planteando no solo aquí, no para la Mariscal, sino que tenemos espacios como ahora con la, con la solución, entre comillas, Vial Guayasamín, se ha hablado mucho de que la gente no ha estado para nada implicada ahí adentro, tenemos esa impresión de ver ese como poder desde arriba que te cae sin importar la vida de la gente, sino desde tecnocracias que no entienden a veces lo que pasa, ¿no? Correcto. Ustedes tienen lazos tal vez con por algunas supuesto. otras luchas ciudadanas en la ciudad. Por supuesto, la, nosotros estamos construyendo un tejido realmente de barrios, eh, por Opus han pasado barrios del sur, han pasado el barrio Bolaños, a quien frontalmente estamos apoyando en su defensa por su espacio, por la vida, porque creemos que es una solución incorrecta para los ciudadanos que atenta además contra un barrio histórico que está ¿En qué sentido asentado ahí. es incorrecta justamente para entender un poco cómo lo están viendo ustedes? Porque eh, está demostrado desde el punto de vista técnico que si se crean vías o autopistas para llegar a las ciudades, lo único que hacemos es colapsar en el poco tiempo. Más aún si estamos afectando eh, a un barrio que está ahí. Eh, desde hace cientos de años, digamos, se tiene referencia histórica. Y peor aún con el modelo de contratación que lo hemos analizado también y que nos parece realmente un modelo inaudito, en el cual todos los quiteños salimos perjudicados, nos parece que es una, por decirlo menos, una estafa para la ciudad de Quito lo que se está planteando con esta empresa china. Entonces, desde todos los ámbitos, desde el ámbito legal, desde el ámbito ecológico, desde el ámbito financiero, desde el ámbito de la qué solución va a dar. Nos parece inválido completamente el proyecto y por eso nos hemos unido con ellos. Estamos también en conversaciones con gente del condado, es decir, crear una red de barrios que nos permita poder opinar y encontrar soluciones. Si estamos equivocados en nuestras posturas, que nos demuestren. Ahora pasa lo contrario, deciden, eh, sacan los proyectos, ponen las primeras piedras, empiezan a construir y después preguntan a la ciudadanía. Entonces las piezas están mal puestas, es al revés. Es la ciudadanía la que tiene que construir las ideas sobre su futuro, sobre su, su movilidad, y no puede seguir así en este eh, esquema de cosas que van porque van porque a alguien se le ocurre. Y justamente hablas de movilidad ahorita y, y dices, la cuestión del carro va, va a tener un problema ahí en, eh, con el barrio Bolaños. Yo oí que ustedes están tratando de proponer que sea una peatonalización de esta zona, ¿no? ¿Por, por cuál, ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Por qué les interesa justamente limitar esta dinámica del auto en la ciudad? porque el auto no es sustentable en el tiempo, nosotros creemos que, que si bien tiene que haber calles y tiene que haber movilidad para vehículos, lo fundamental somos los peatones, somos quienes andamos en bicicleta, somos quienes tenemos formas alternativas de movilidad y en estas calles tú ves que por aquí Juan Leomera, Reina Victoria, pasan vehículos a toda velocidad, que es, que es una zona de alto tráfico de personas. Las, las aceras quedaron reducidas y hay más espacios para vehículos. Entonces, la lógica tiene que cambiar. Tiene que haber grandes aceras donde hay espacios donde te puedas sentar a leer un libro, donde puedas tener más plantas, más vegetación y menos espacio para los vehículos. Entonces, obviamente, nuestro proyecto va a procurar la peatonización de ciertas calles que permitan que los ciudadanos tengamos más espacios para vivir y, y disfrutar del, del espacio público. Bueno, ya para ir terminando este bloque, eh, muchas gracias por todo lo que nos has dicho. Eh, nos interesaría saber para los que nos están escuchando, para los radioescuchas, gente que tal vez esté en la mariscal o hasta que no esté aquí, cómo hace para incluirse en el proceso de ustedes, para venir a aprender, para replicar en otros lugares. ¿Cómo hacemos para enlazarnos ya en el cotidiano y en el proceso para, para ir aprendiendo mutuamente, ¿no? Correcto. Yo creo que lo fundamental es que vengan. Los días miércoles tenemos reuniones a las 5 de la tarde en la oficina comunitaria. La oficina está ubicada justo en la, al lado de la Plaza Foch, detrás del restaurante Azúcar. Eh, para más ubicación frente al Hotel New House, ahí tenemos un, una oficina abierta, es una oficina automat, eh, democrática que tiene todas las comodidades para las reuniones. Entonces ahí hacemos una exposición del proceso, de los principios, de los objetivos, de los planes. Es una exposición que toma una hora y luego de ello nos quedamos también departiendo con técnicos y pensadores de la ciudad que vienen a, a, la, a la pizzería, no sé, los días miércoles son a partir de debates, las 6 de la tarde. Que se hacen todos sí, son los... debates, charlas sí. sobre ciudad, sobre el tema de movilidad, sobre las afectaciones que están sufriendo los barrios. Es decir, es un foro abierto en el que vienen diferentes gestores de la ciudad o actores de la ciudad, en, en el cual hablamos sobre todos estos temas. Entonces, creo que nace, lo fundamental es de reunirnos los miércoles, les invito a todos a las 5 de la tarde, como les digo, es abierta, lo único que se necesita es ser ciudadano. Pero ya está abierta, recibimos también mascotas por si quieren venir con sus mascotas. Así es que son bienvenidos Perfecto. todos hoy en la filosofía y ahí establecemos los vínculos para seguir trabajando en conjunto. Bueno, muchísimas gracias. Una última cosa que se me ocurre mientras estamos hablando, nosotros hemos trabajado mucho con comunas aquí de Quito, sobre todo la comuna de Santa Clara, que está aquí cerca. No sé si ustedes de algún rato han tenido enlace con ellos, o si no, nos encantaría ponernos justamente en enlace con esta red que están creando. O sea, son procesos muy interesantes por la historia, digamos, comunitaria que tienen las comunas, ¿no? Porque son comunas ancestrales. No sé si ustedes ya han tenido esos no, espacios. No, no hemos tenido todavía, pero nos encantaría seguir construyendo esta red. Pues bueno queda el compromiso, nosotros tal vez vamos a hacer otro programa aquí, algún encuentro con ellos, hemos de venir a visitarles. Muchas gracias por, por gracias. todo lo que nos has contado. Y bueno, ahora para los radioescuchas les dejamos Muchas un gracias. poquito de, de música para, para seguir. Esto es Desapariciones de Rubén Blades y ya seguimos con un nuevo bloque después de esto. Si alguien me diga si ha visto a mi esposo preguntaba la doña se llama Ernesto X tiene 40 años trabaja en en un negocio de carros llevaba camisa oscura y pantalón claro salió ante anoche y regresado y no sé ya qué pensar del trabajo para la escuela tenía puestos unos chis y una camisa blanca no ha sido el novio el tipo está en su casa no saben de ella en la PSN Pantelón blanco, camisa en rayas, Bueno y queridos Radio Escuchas de Radio Minga, ya estamos aquí en nuestro segundo bloque. Vamos a seguir nuestras entrevistas. Como ya saben, estamos en directo desde la Plaza Foch. Eh, estamos en, siguiendo una operación que se le ha llamado la operación urbana sostenible y en este momento vamos a entrevistar a Juan a Juan que es un mariscaleño con el que tuvimos la oportunidad ya de vernos un poco justo antes de organizar este programa eh, es más nos está filmando en directo también Juan eh, solo recordando para nuestros queridos Radio Escuchas que pueden observar también las imágenes para que vean un poco el ambiente y ver todo lo que está pasando, la gente que está trabajando. Pueden observarlas directamente en, en el Facebook de la Universidad Popular del Buen Vivir. Ahí la radio Ming está siendo transmitida directamente. Eh, y bueno, Juan, una bienvenida aquí para, para nuestro programa. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. El gusto es más bien eh, de la comunidad mariscaleña, ¿no? De tener estas iniciativas. De radios independientes, radios inteligentes y no cooptadas. Y, y cuéntanos, tú nos decías eres mariscaleño. ¿cómo, ¿Cómo ha sido el proceso de organización de lo que estamos viendo ahora? Cuéntanos un poco el proceso cómo lo has vivido tú. Claro, a ver, este, este es un proceso que se forja desde hace muchos años en la, en la comunidad mariscaleña. Como toda comunidad barrial va sufriendo transformaciones inevitables, no va habiendo despoblamiento, eh, comercialización, etcétera, no. Cuando esos procesos no están debidamente ordenados o debidamente eh, acompañados, digamos, de, de criterios urbanos y, y de criterios de buen vivir, pues termina sucediendo lo que le ha pasado un poco a la mariscal, que tienes un, un proceso tremendo de cantinización, ¿verdad? Un proceso de el lucro por el lucro, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en el caso de la Mariscal, siendo una comunidad eh, talentosa, importante y, y, digamos, fundamental en la historia de Quito, pues los mariscaleños se van reuniendo y se van sumando, haciendo una masa crítica para rescatar no el pasado, sino aceptando la, la evolución y aceptando el desafío de los cambios. Y eso, digamos, de estos últimos 15 años sí, se ha ido dando sí, esta, sí, este, esta, este proceso. Esta, esta dinámica, digamos, económica. Ah. Me acuerdo, yo vivía en este barrio hace mucho tiempo y esta zona en la noche, hace 20 años, no era para nada lo que soy ¿no? No, es claro, la, claro, a, claro, a partir claro. de ese proceso que claro, se ha ido desarrollando, claro. esta parte económica hecho, que surge, esto que claro. Claro, de hecho, de hecho, donde estamos, que es la Plaza del Quinde, pero digamos Plaza Fosch, como es conocida, eh, en el año 2003 esto era Maleza, esto era Sodoma y Gomorra, pues, y, claro. y la... El motivo originario de hacer esta plaza fue justamente rescatar niños, 13 niños que vivían aquí en una caja de remisión, este, digamos, oliendo pega y todo eso. De manera que inició como un proceso de rescate, eso construyó este espacio y ahora es una de, plaza. De sí, los vecinos que están claro. hasta ahora surgen en el 2003 entonces. En el 2003 ah, es fuertemente, cuando y de hecho se hace esto, después hay otro hito en el año 2006. Eh, donde hay eh, por primera vez un ciudadano que se hace un ciudadano cívico, digamos. Y ante la presión que hacía ante el alcalde de Moncayo, eh, se nombra gerente de la Mariscal. Eh, en ese mismo año, en el 6-7, se constituyó un comité de desarrollo que uh -huh. tenía 12 miembros, seis eh, vecinos y seis eh, digamos, de la institución municipal. Eh, de, manera, de manera que ha sido un proceso evolutivo hasta llegar a hoy a un proceso de operación urbana, verdad, donde fundamentalmente hay un sentido de autogobernanza compartida, en la cual este, aquellos espacios eh, como este barrio, donde la actividad y la gobernanza municipal digamos no alcanza a llegar por las razones que fueran pues la comunidad se, se autogobierna y comienza a buscar las formas de generar buen vivir en alianza con instituciones públicas y privadas no aquí se tienes, siente realmente eh, eso que tú dices de que no llega aquí sí. la, la autoridad municipal se siente eso que, claro que no claro porque finalmente este Quito tiene 453 mil hectáreas y tiene casi 3 millones de habitantes eh, y además, eh, como toda ciudad o la mayoría de ciudades en el mundo no tiene el presupuesto suficiente. Y además en Quito el 70% del presupuesto ya está comprometido en un solo proyecto que es el metro. El metro claro. Por tanto, la probabilidad cierta de que cualquier barrio sea aunque sea pobremente atendido a sus necesidades, es una utopía, ¿verdad? Está íntimamente ligado a un proceso clientelar en el cual lo que va a llegar es dependiendo de qué tan cerca uno es al funcionario que decide. Y eso va generando además un funcionario gordo, ¿verdad? Que va sintiéndose halagado por el poder que le da ese, esa corta acción de clientelar. Entonces, digamos, esos eh, círculos, esas dinámicas hay que romperlas. Y hay que romperlas desde comunidades organizadas, inteligentes y que tienen un objetivo clarísimo que, que se llama buen vivir. no eh, Aquí no hay ninguna acción de, de tipo proselitista o política, es pues como ves puro vecino, ciudadano, estudiantes. Este, radios independientes mesas de ping pong árboles digamos esto es lo que en definitiva es la es la ciudad verdad un contenedor con formas urbanos y con gente con sangre con huesos eso eso es lo que estamos haciendo. y nos estabas contando bueno 2003 2006 cómo se llega ya en el corto plazo a esto de opus Los, aquí se ¿cómo llega se a, a la operación urbana se llega eh, ya como un proceso de enorme incertidumbre y camino a la deriva que fue agosto del año pasado Ajá. Eh, producto de estas malformaciones que mencionaba antes, se llegó a un nivel de carga delincuencial insostenible. En agosto del año pasado, la Mariscal recogía el 5% de la carga delincuencial de todo el país. De todo el país. De todo el 5 país. Por ciento claro. de la Mariscal. Solo, solo Pascuales tenía más carga delincuencial que nosotros en el país pero claro contenido en 154 manzanas, ¿no? que, claro. que, que que no es poca cosa. entonces realmente lo que lo que ocurre ahí es que la comunidad dice bueno cerramos y nos vamos o hacemos algo. entonces se genera un proceso que se llama operación urbana y que lo que hace es justamente eso operar urbanamente la posibilidad de ir sumando Conciencias, elevando el nivel de conciencia, sumando vecinos y no vecinos, porque mariscaleño no solo es el que vive o trabaja aquí. Tú también eres mariscaleño porque te interesa, porque compartes un buen vivir, compartes la posibilidad cierta de hacer ciudad, no de crear este de, re, de reencontrar el burgo, no como es eh, el origen, digamos, de las ciudades. ¿no? Entonces surge en agosto. Y cómo toma eh, esta forma de ahora. Bueno, digamos eh, comienzan a, a volverse a reunir miembros que ya desde años seguían en esta pelea, más nuevos que vienen llegando y comienzan a preocuparse, verdad, por la situación. Y así en septiembre establecimos esto e iniciamos con un proyecto de, de ir mostrando lo que puede hacer un esfuerzo comunitario de gobernanza compartida. Así recuperamos una casa que era conocida como Epson aquí en la Garrilla Mistral, que estaba 12 años abandonada a la delincuencia. La recuperamos, la limpiamos y con fondos municipales eh, se hizo la inversión para construir ahí una unidad de policía eh, ciudadana especial. Eh, luego eh, eh, tuvimos la posibilidad a través de una alianza con la empresa pública de vivienda que, que se adhirió al proyecto de operación urbana de recuperar otra casa en manos de la delincuencia, acá en Juan de Homera y Cordero, donde va una casa uh -huh. comunal. Eh, comenzamos a construir un huerto urbano, que también es parte de construir tejido social y, y de generar productividad en, el, en la ciudad y en nuestra comunidad en particular. Eh, hemos comenzado hoy, como ves, con el proceso de laboratorio urbano, es decir, lo que es urbanismo táctico, comenzar a, a hacer que el espacio público responda no a lo que está dibujado en la mente de algún urbanista, aunque sea bueno, pero en un escritorio lejano, sino lo que está en la mente y en la necesidad del propio barrio. ¿no? Justo, cuéntanos qué está pasando hoy, más o menos. Que nos cuentes un poco qué, qué hay en el espacio para que los radioescuchas entiendan qué está pasando hoy en esta plaza en esta intervención claro. de laboratorio hoy, que dices. Exacto. Hoy estamos, hemos escogido un pequeño callejón, verdad, aquí aledaño a la plaza Foz, un poco porque es icónico, es sustantivo. Eh, en el cual hemos comenzado a hacer una tradicional figura quiteña que es la minga, y en esta minga eh, estamos recuperando, digamos, la limpieza de veredas, eh, estamos aprovechando el espacio público, porque hay que entender que el espacio público no es la vereda, el espacio público es todo, es la calle, es todo, es decir, una de las máximas de este movimiento urbano comunitario dice, donde termina lo mío, comienza lo nuestro, entonces hoy estamos interviniendo lo nuestro. Eh, y entre todos vamos dándole forma a las necesidades, estamos implementando un estacionamiento de bicicletas, estamos utilizando la calle para jugar ping pong y boli. Eh, tenemos un sinnúmero de alumnos de la Universidad Central, que es otro miembro adherido al, al proyecto Construyendo Mobiliario Urbano, que se queda aquí para el disfrute de la, del barrio y de los que nos visitan. Estamos, hemos cambiado la, la arborización de este, de este espacio que había. Sido sembrado con cepillos, que aunque es un árbol lindo, no es el árbol apropiado porque es un árbol sin raíz, entonces, digamos, sufre mucho. De hecho, el municipio sembró estos cepillos y hoy más del 40% de los cepillos sembrados ya no existen. Claro, están muertos. Entonces, este, hemos cambiado a arupos, que es un árbol apropiado. Lo importante decir es que todo este proceso proviene de esfuerzos y fondos comunitarios. Es decir, aquí es no hay un centavo. Totalmente autofinanciado, totalmente gestionado. Aquí no hay un centavo de institución gubernamental. Eh, y eso, de, de alguna manera, eh, muestra, ¿no es cierto? Muestra que eh, no hay otra opción. No y hay otra puede, opción, todo, ¿no? que se puede y que no hay otra opción. Y como siempre digo yo personalmente, si es necesario, es posible. Y como era necesario recuperar nuestra calidad de vida, se si hace posible. no Cuando no es necesario, pues se le encuentran las formas de que no sea posible. Y una última cosa, sabemos que también han estado participando en un concurso de Hábitat 3, que va a haber una voz, un poco de opus dentro de, de lo que va a ser Hábitat 3, esta gran conferencia internacional que va a ser en, en octubre aquí en Quito. ¿Cuál es el mensaje que deban ustedes a dar? Porque me imagino que tienen una visión de un análisis crítico de la ciudad por un lado y de por otro lado de lo que ustedes quisieran ver emerger y qué es lo que están haciendo, experimentando aquí. ¿Cuál es el mensaje que ustedes deban a esta gran conferencia? Eh, claro, aquí hay una, un tema muy interesante. ¿no? El, eh, el, el proyecto Operación Urbana Sostenible, la Mariscal, fue escogido entre los 22 proyectos que escoge el Secretariado de la Asamblea de Naciones Unidas para ser eh, visto y tratado por estos 50 jefes de Estado y 30 mil y tantos visitantes que vienen, lo cual desde luego nos da una posibilidad enorme de visibilidad. Uh -huh. Pero de otra parte, eh, este proyecto, y interesantemente, muestra justamente cómo no necesariamente ¿verdad? Las, eh, la urbanización desde, desde la corporación, sino... La ciudad para la gente. Cuando hablamos de la es, corporación, es que... exactamente en la ciudad, ¿a qué, qué tipo de corporación está refiriendo. Bueno, te refieres a todo tipo de corporaciones. Piensa tú que, por darte un ejemplo concreto, eh, Monsanto, por ejemplo, ¿verdad? Monsanto es una, una corporación que comienza alterando genéticamente productos para lograr mayores valores de productividad, sin importar lo que eso pueda causar en el cuerpo humano. Pero más allá de eso genera un problema o un tema social, es decir, comienza a, a, al agricultor tradicional a dejarle sin espacios, el mismo que se ve obligado a vender sus terrenos para que se hagan urbanizaciones, esas urbanizaciones a su vez alejadas necesitan vías, esas vías necesitan autos, es decir, hay un proceso colateral que no solo está en la alteración del, del, de la cadena genética, sino claro. que está en la alteración del contenedor de un proceso social. Entonces, digamos, y eso va terminando en una serie de... De, de cánceres, no solamente a la salud por el tema del alimento, sino por la cambio de la estructura social. Entonces digamos, hay que hay que entender que que tenemos una enorme oportunidad en nuestros países, justamente por la falta de gobernabilidad, no, nos da la oportunidad de autogobernarnos y recuperar la posibilidad cierta de vida en espacios, en burgos, en ciudades para la gente y no para las corporaciones. Es un tema de ecología política también. Claro, y justamente frente a este análisis que ustedes hacen de una ciudad manejada por las corporaciones, ¿cuál es el mensaje, digamos, propositivo que están llevando como laboratorio a, hacia hábitat? Correcto, el, el mensaje es de, en cierta forma una resistencia, si tú quieres, ¿verdad?, al hábitat, entendiendo como, como el tema de que la urbanización es el motor del desarrollo que el motor del desarrollo es, es la gente. Eh, y, um, y de alguna manera el mensaje principal que queremos transmitir es que el, el modelo actual de, de gobernanza establece gobiernos para los cuales el pueblo no existe, sino que lo conforman de acuerdo a sus planes. Eh, este modelo pretende poner las piezas en su lugar y mostrar que el pueblo existe y que lo que tenemos que reconstruir es el gobierno adecuado a ese pueblo. Listo, bueno, no sé. Ya, gracias por todo lo que nos has contado. Se complementa mucho, creo yo, con justamente el vecino que estuvo justo antes hablándonos de esto. Antes de terminar este bloque, vamos a pasar un último bloque con un compañero que se llama Felipe, que no es la primera vez que le entrevistamos aquí, que ha estado muy metido en las cuestiones de, de trabajo social. No sé si te gustaría dejar a los de Radio Escuchas un último mensaje. Y hemos invitado a que se vengan a unir, ¿no? Aquí a las 5 de la tarde en, en, en la oficina que tienen. ¿Algún otro mensaje? Que Genial, te gustaría claro, dar para claro. Los creo, creo, creo que fíjate tú, este, vengo ahora mismo de. de de haber sido invitado a una entrevista en la, el inicio del Museo Nómada, que es el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad, pero que justamente al no tener espacios desde el sitio gubernamental termina generando un museo como dice su nombre, nómada y virtual, recordándonos que el museo que no visitamos y debemos visitar más desde el universo. Con ello, en esa pequeña charla terminé diciendo lo mismo que voy a decir ahora y que nos une a todos, incluidos a Felipe, a ti y a todos los que cambiamos, buscamos un cambio en la ciudad. Fíjate, cuando uno busca algo, normalmente lo que ocurre es que encuentra algo. Yo creo que el mensaje importante es comenzar a buscar sin saber lo que buscamos. Eso nos va a permitir encontrar el infinito y eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos buscando algo sin saber qué es, pero seguramente vamos a conseguir el infinito. Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias Juan. Acabamos este bloque con el, el vecino Juan. Y bueno, vamos a hacer eh, ya, antes de pasar al último, al último bloque, les vamos a dejar una pequeña canción de Manu Chao, que seguramente todos conocen, y volvemos en un bloque en que nos estará acompañando Felipe Ogas, que dentro de este proceso ha estado trabajando siempre en las cuestiones sociales y que nos ha, ha dado esta, esta oportunidad de venir acá. Entonces vamos a pasar con una canción y volvemos para el último bloque de nuestro programa especial que estamos aquí en la Mariscal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande pabellón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. A pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande papilón, Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande papilón me dicen el clandestino por no llevar papel argelino clandestino nigeriano clandestino boliviano clandestino mano negra ilegal bueno y queridos Radio Escuchas, ya estamos en, en este nuevo bloque de la radio Minga, la radio de la Universidad Popular, que pueden seguir directamente en el Facebook de la Universidad Popular del Buen Vivir. Ahí estamos pasándola directamente, no solo con el audio, sino con, con el video también, para que vean un poco todo lo que está pasando en esta plaza. Y bueno, y ahora nos acompañan... Eh, Tres personas, ¿no? Está primero del grupo de emprendimiento artesanales que está trabajando aquí justamente con, con, con la Plaza Foch, que no creo que es la primera vez que están aquí, pero en este momento están participando a la Operación eh, Urbana Sostenible. Estamos con Liz y Tami, bienvenidas aquí al programa. Eh, muchas gracias chicos, igualmente aquí queríamos darles un poco la bienvenida. Somos un grupo de emprendedores artesanales y queremos invitarles a que nos visiten. Estamos justo el día de hoy con diversos productos eh, aquí en la Plaza de la Mariscal. Igualmente estamos con Felipe, Felipe Ogas, como ustedes ya lo deben haber oído en algunos de nuestros programas, de la organización Diabluma, que está igual aquí acompañándonos, que está siguiendo en el proyecto Opus, un poco en la cuestión de la inclusión social aquí, ¿no es cierto?, Hola, hola, saludos a todos. Sí, estamos colaborando con un grupo de organizaciones y de compañeros a las cuales se ha sumado la nueva adquisición que es la Universidad Popular. Estamos muy gustosos de ser varios, varias organizaciones, sobre todo animalistas, sobre todo ciudadanas, que estamos colaborando con este hermoso proyecto. Bueno, y, y Liz Tami, cuéntenos un poco cuál es el, el proceso de ustedes, de dónde viene este grupo, hace cuánto ha surgido y, y cómo es que han llegado a estar justamente aquí en este espacio de la Plaza Foch, ¿no? Eh, bueno, eh, todos somos emprendedores, somos jóvenes, nos hemos ido conociendo poco a poco en varias de ferias que se ha ido realizando. Hemos encontrado gente con bastante carisma, con muchas ganas de salir, gente joven que nos hemos unido poco a poco y ahora estamos participando en conjunto en diversas ferias. Ahora, como les digo, en La Mariscal hemos estado ya en varios lugares de la ciudad. ¿Es la y feria queremos... que se hace por, por lo general aquí en La Mariscal? ¿Esto es otra feria? Eh, son aparte... otras ferias, son eh, ferias en diversos lugares de, de la ciudad. Hemos estado en los valles, acá en Quito, en, las, en la parte norte de Quito. Y bueno, próximamente estaremos con algunos otros eventos. Entonces, como, como les decía, nuestra idea era básicamente unirnos y tratar de impulsar nuestros emprendimientos. Eh, somos un grupo bastante, bastante diverso, multicultural hacen varias cosas tenemos acá por ejemplo lo que son eh, unas salsas artesanales súper ricas que pueden acompañarlas con sus pastas con sus galletas sí bastante tenemos también productos veganos para la gente que que le gusta un poquito más cuidar también la línea eh, productos sin azúcar tenemos también helados helados exóticos hechos a base de licor tenemos también lo que son eh, jabones artesanales tenemos por supuesto para refrescar en este día de, de sol la cerveza artesanal, tenemos tres estilos de cerveza artesanal, una rubia, roja y negra. Eh, también tenemos para los amantes del, del arte también eh, lo que son los cuadros, unos cuadros de preciosos que pueden venir a verlos acá. Tenemos temas de tutuls también para las niñas, eh, tenemos también eh, postres, diversidad en postres. Tenemos también algunos otros eh, productos con, en confecciones como almohadas, eh, en, en, en este tipo de telas variadas. Entonces hay mucha diversidad para todos, para los grandes, los pequeños, para todos. Así que les invitamos a que nos visiten, estamos aquí. Y, ¿Y ustedes van a estar solo en este momento en que está viendo esta operación o van a volver? ¿Van a volver en otros momentos? ¿Hasta qué hora están aquí primero hoy y después van a volver? ¿Van a ver otros espacios de participación de ustedes aquí o no? Sí, eso es lo que esperamos, que nos abran un poquito más las puertas acá. Esperamos que... Eh, que esto sea un poco más repetitivo para que vayan conociendo los, los excelentes productos que cada uno tiene. Eh, el día de hoy estamos hasta las 4 de la tarde, así que todavía tienen tiempo, chicos, les esperamos. Oiga bien, oiga bien, Radio Escucha, hasta las 4 venga, de la tarde. Venga, estamos y viendo los productos desde su rato, son excelentes, entonces más bien no se los pierdan, aprovechen la oportunidad. Exacto, hoy hasta las 4 de la tarde y esperamos próximamente también nos pueden encontrar acá. Y si no, ya les estaremos comunicando en dónde está nuestro grupo de emprendimientos artesanales en próximas ferias. ¿Tienen algún espacio tal vez en redes sociales o algún mail o algún teléfono sí. que se les pueda contactar o, o por el momento más bien en el espacio público cuando los encontremos? Sí, bueno, por el momento yo estoy un poco liderando lo que es el grupo de emprendimientos. Mi nombre es Liz Freire. Pueden contactarnos de, si quieren otros emprendedores unirse a este a este nuevo, este nuevo grupo que, de que hemos conformado, a mi número es 0995 16, 16 29 Y bueno, acompáñennos y reitero, les invitamos a que sigan probando todos los productos. Bueno, muchas gracias por, por, por la intervención, chicas. Igual como decíamos, estamos aquí con Felipe Ogas, Felipe Ogas que está igual participando aquí de esta iniciativa Opus. Dinos cuál, cómo es que, que Diabluma, la organización de ustedes, llegó a conectarse con esta iniciativa aquí en Opus. ¿Cómo fue? Como te contaba el Juan, esta gente se dedicó a ocupar casas y nosotros hemos sido ocupas durante casi una década, entonces hubo como una conexión natural. Eh, la verdad, entré al principio a pasarles información de cómo se ocupan casas, de cuáles son las dinámicas, pero ellos han encontrado otras formas bastante efectivas de hacerlo y ha sido un, un, un interesante espacio de intercambio, de diálogo, de conocimiento. Esperamos próximamente a la PAME Mendieta. Había, habría que entrevistarle aquí el cerebro del mal de la operación Opus. Ajá. Y nada, pues estamos encontrando amistad, estamos encontrando cariño, estamos encontrando la posibilidad cierta de, de hacer, eh, de abrir casas que inmoralmente están abandonadas, de tomarse el espacio ¿no? público. ¿no? Sí, hay ¿no? 22 de lo que cachamos nosotros. Eh, también esto, ¿no? quería describirles a la gente que está por ahí oyendo y viendo esto, aquí la gente está jugando ping-pong en la calle, están perforando la, la, el pavimento para poner un parqueadero de bici, entonces es hacer de nuestra cuadra lo que queremos que sea, ese es básicamente y ahí tenemos un montón de cosas que hacer, esta es la primera experiencia que tenemos en este sentido y ha salido muy bien, muy próspera para todos nosotros, una cosa que se montó en una semana y estamos todos aquí colaborando y, y siendo felices en el espacio público. ¿no? Y, y de la perspectiva de ustedes, porque no es, no es la primera vez que están ustedes incluidos, ustedes son un movimiento urbano, me imagino que esto participa de una lectura que ustedes están haciendo de la ciudad, ¿podrías contarnos un poco junta, justamente de esta lectura tal vez de las dinámicas de construcción, pero también de gobernanza? Sé que ustedes tienen un eje muy fuerte sobre la acción del autogobierno también. Exactamente. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco justamente cuál es la visión que ustedes están teniendo de la ciudad y, y qué, 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 qué espacio tiene. Esta, este proyecto aquí en la Mariscal dentro de la visión de ustedes. Sí, cómo no. Eh, esa ha sido la otra gran coincidencia y también creo que hemos podido influenciar grandemente en definir esto como autogobierno, porque es una experiencia de autogobierno. Eh, la perspectiva es que tenemos una un alcalde y un proyecto de ciudad que no da respuesta a las necesidades. O no tenemos tal vez algunos. O dicen. no tenemos, sí, o no tenemos proyecto de ciudad, o tenemos grandes vacíos de gobernanza en la ciudad y que alguien, mejor si son los propios pobladores, tiene que dar una respuesta en el asunto, ¿no? Alguien tiene que tomar el, la dirección de la ciudad y qué mejor que sean los pobladores. Hoy hay a las 4 de la tarde una asamblea de los barrios de Quito, aquí se... ¿En dónde va a ser? En, la, en, la, en el Ejido, ¿Ya? en el Arco de la Reina, en el arco esta reproducción del Arco del Triunfo. Y yo creo que se están articulando maravillosas cosas. Creemos que la ciudad no puede seguir funcionando como ha funcionado. Los procesos de ocupación desafían la propiedad privada. Los procesos de decisión colectiva, que es a lo que apunta al final nuestros procesos, son procesos que tarde o temprano son necesarios para que la sociedad progrese. ¿no? O sea. Como decía Julián Assange, refiriéndose a las, a las elecciones de Estados Unidos, es como votar entre el cólera y la gonorrea. ¿no? Sí. Entonces, la verdad, no creemos que ya dentro de la elección presidencial o a la, a la Asamblea hay, hay realmente opciones políticas. Lo que hay es un mismo, un mismo programa neoliberal con diferentes rostros y que nos corresponde a nosotros construir la alternativa, porque hay que dar la alternativa. Yo revisaba las últimas cifras que te mandé, Eduardo. 63% de personas no han tomado decisión, no es que haya una polarización del país o cosa por Así el es. estilo. Hay dos grandes minorías, bastante grandes minorías que no se han visto, unas a favor, otras en contra del gobierno. Estamos viendo como una crisis, podríamos decir parecida a lo que hubo un momento en la época eh, de los años 80, 90, comienzos de los años 2000 de una desconfianza total de lo de lo político institucional, según lo sí. que tú dices, ¿no? Sí, absolutamente, exactamente esa es la lectura ni yo ni mucha gente que a nuestro alrededor ya confía en el sistema político hemos sido traicionados. el programa de gobierno que respaldó y eligió el pueblo ya no existe. se hace lo que dice una sola persona y muchas veces son decisiones erráticas. y es momento de, de proponer otra forma de democracia pero sobre todo otra forma de gestionar el poder. Es un momento lindo porque, las, las, como ves, aquí mismo es un espacio de confluencia de muchísimas causas, de muchísimas organizaciones, de muchísimas personas que probablemente no estaríamos juntas en otros espacios y que actuar por la ciudad nos va generando, nos va generando eh, la posibilidad de estar y actuar juntos. ¿no? Entonces creo que eso es súper importante, creo que es una oportunidad librarnos de, hemos quedado como en dos orillas opuestas, ¿no? Los que estuvimos a favor del proceso político y los que estuvieron en contra, sin posibilidad de dialogar. Creo que esa es una falsa dicotomía que se va superando en espacios como estos y que, y que como es, son necesarios de. Y que son y que es necesario seguir generando estos espacios, que es necesario seguir generando. El Estamos diálogo. diciéndoles gracias a los vecinos de comerciantes aquí que están pasándonos <laughs> un regalito. Nos una ofrecen. bebida de frutichocho. Eso pues, es también parte de la economía aquí de, de la mariscal. Gracias a ellos por hacer vivir este tipo de economías. Son muy importantes para el barrio. Entonces, un saludo para ustedes. Consuma frutichocho. Una bebida vegana, súper fuerte en proteína, súper fuerte endulzada con stevia. Eh, un emprendimiento ¿no? producto 100% ecuatoriano y que se produce en Quito por parte de un grupo de personas de emprendedores muchísimas gracias esperamos verles más por aquí en, en la Mariscal y muchísimas si, gracias. si les interesa un poco justamente este producto en Facebook por lo visto pueden ir a verles en alimentarte guión bajo para si alguna gente le interesa conectarse con ellos no sí, bueno Felipe perdón corté. no 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 bien bien ese corte comercial bien súper bien la feria está súper atractiva, como les decía, es una cosa que se montó por la voluntad de la gente en una semana, necesitábamos ya desafiar el poder, esto se ha hecho sin ningún permiso, sin ninguna... Eh, protección o desprotección policial, y eso es bastante releva, relevable porque estamos aquí sentados en la mitad de la calle, literalmente. Eduardo, exactamente los, <laughs> la gente que puede ver el video, estamos en media casa de estamos aquí difundiendo. Sentados programas. en la mitad de la calle, y hay gente jugando en la mitad de la calle. Se está además eh, instalando un parqueadero de bici porque la ciudad es nuestra, y si no hay proyecto de ciudad, pues tenemos que hacerlo nosotros. No podemos permitir que la ciudad vaya en abandono o que peor, ¿no? que vaya hacia el modelo de Nebot, que se construyan grandes puentes inútiles, que nos endeudamos por 30 años para un puente que va a funcionar como máximo 5 años, que le entreguemos el capital que es nuestro a las empresas chinas. Eh, realmente no sé si, si el Gus pudo hablar de eso, pero es un robo descarado y que no es justo que un pueblo que ha sido valiente, irreverente, agresivo... Se deje tratar así, no, se deje robar, se deje esos troles que no pueden andar por el centro, o sea, son cosas de mínima, mucha sentido común que nos están metiendo todo el tiempo, entonces es momento de reaccionar, de demostrar que somos capaces de gobernarnos sin necesidad de tener líderes, dirigentes, etcétera, etcétera y que el espacio público es nuestro, esto es una demostración de que el espacio público es nuestro y que juntos además digamos de poniendo de poniendo identidades particulares fusionándonos en procesos que nos construyen a todos, somos capaces de construir una ¿Y, ciudad. ¿Y cuáles son justamente las perspectivas que tú ves? O sea, yo sé que ustedes van a estar en un momento interpelando al Hábitat 3 también, sí, pues ahí sí, sí. teniendo una, una postura justamente que va a chocar con muchas de las visiones institucionales que sabemos que ya vienen, que representan al mundo corporativo, como nos explicaba Juan hace un rato. Ese va a ser un momento importante, pero después, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las perspectivas que están ustedes viendo o los objetivos que se han fijado ustedes como organización social en este espacio a corto, mediano y largo plazo? ¿Cuáles cuál son para ustedes las perspectivas? Primero un proceso de organización muy profunda, de democracia directa, de decisión directa como sobre el espacio público, o sea, como laboratorio, demostrar que se puede, ya. demostrar que hay otra forma de democracia, que la democracia esta en la que hemos estado acostumbrados a vivir es más bien una trampa, que siempre acabamos perdiéndolo todo, que acabamos entregando el poder a, a gente que al principio puede haber aparecido como buena, pero que actúa como cualquier otro, como cualquier otro gobernante, eh, yo veo, sueño con estas 22 casas ocupadas por organizaciones, por personas, por colectivos, haciendo cosas, ¿no es cierto? Demostrando que la especulación y los procesos de apropiación del espacio público son opuestos, que realmente se puede, que es inmoral que especulen, ¿no? Que es inmoral que habiendo tanta necesidad de espacio hay, haya casas abandonadas, destruyéndose. Entonces es un desafío a la forma de hacer ciudad. Creemos que aquí va a haber un buen ejemplo de una ciudad distinta. De una ciudad diversa, multicolor, pero también con capacidades concretas, ¿no? Y a eso les invitamos, ¿no? Este es un primer ejercicio, qué rico estar con la radio y la televisión, minga, ha sido una maravilla, están todos maravillados viéndose, viendo cómo se qué puede chévere. usar la tecnología a favor de este tipo de causas, ¿no? Bueno, muchas gracias Felipe por, por esto lo que nos han contado. Nosotros solo queremos repetir igual desde la Radio Minga, no se olviden que este proceso no es solo de los mariscaleños y mariscaleñas, sino que más bien tiene que ser un laboratorio de aprendizaje de todos, los que quieran venir, compartir, aprender, aportar eh, este espacio. Como ya lo dijeron varios de nuestros entrevistados, pueden venir todos los miércoles de las 5 de la tarde en la oficina de, de, de la Operación Urbana Sostenible, que es una oficina que está a 20 metros partiendo de la Mariscal hacia la Juan Lomera, eh, y justo al frente de esta, de esta oficina después de la charla, de la discusión que se da a las 5 de la tarde en la, en la pizzería, no sé hay más charlas, tal vez a veces con encuentros con académicos, con gente que está en el mundo urbanístico o en general de la reflexión social en torno de la ciudad entonces les invitamos a que se ven, que vengan acá, que se unan y obviamente hay un, una página Facebook, si, no, si mal no recuerdo, que es la página Opus, Opus Operación Urbana Sostenible en la cual ustedes podrán seguir eh, la, la actualidad de lo que está pasando aquí les invitamos a todos, ha sido un, para nosotros de la Universidad Popular, ha sido un, un ambiente súper Súper chévere, vemos que hay gente muy motivada a ver a vecinos, de, de comerciantes, hecho, Edu, organizaciones de hecho, Edu, unidas. Una de las próximas charlas que va a haber es una charla de Eduardo Meneses sobre <laughs> la videovigilancia. El día de ayer hacerlo? ya lo he planteado oficialmente y están esperando que prepa preparemos una propuesta, ¿no? Porque eso también es importante saber: el Opus es un espacio de debate, donde están muchos temas en debate y una de las cosas que a mí particularmente me interesa. Eh, debatir es este tema de la videovigilancia. Claro, cuando hablamos de eso estamos hablando de las libertades, todos saben que de la misma manera que hay debates por ejemplo en internet sobre las libertades de estar vigilados, la seguridad de internet, lo mismo es en el espacio público y muchas veces hay un debate entre las cámaras si es que ayudan para la seguridad o invaden nuestra privacidad entonces una una, una, una discusión muy importante que se tiene que tener conocer las experiencias en el mundo, los resultados que han habido, entonces seguramente nosotros con mucho gusto cuando se pueda estaremos ahí y les invitamos entonces a todos y a todas las radios escuchas que se, se unan a este espacio, repetimos los miércoles a las 5 de la tarde en la oficina de Opus, que es partiendo de la Plaza Foch, 20 metros más o menos hacia hacia la Juan Lomero, encontrarán la oficina y después de la reunión con los vecinos que se da ahí enfrente en la pizzería, no sé, hay una charla que se está dando igual todos los miércoles. Esto va a seguir seguramente hasta hábitat 3, pero la idea es que no, va a no, ser mucho sí, más edad, sí, porque de esto la no noche. es un proceso coyuntural, sino que es un proceso de largo plazo. Así es. Sí. Entonces, bueno, gracias Felipe a ti, gracias Así a toda es. la gente aquí de, de Opus, de los comerciantes, de los, de los vecinos que han estado aquí y les dejamos con una última canción y esperamos que este no sea el primero de varios, solo el primero, no el último de varios programas que vamos a estar haciendo aquí, así que estén al tanto en la página Facebook de Opus y de la Universidad Popular del Buen Vivir, seguro que estaremos en un proceso largo por aquí. Gracias a todos, Gracias. les dejo con una pequeña canción de final.